Los tratamientos térmicos tienen por objetivo modificar las propiedades mecánicas de los materiales, lo que se obtiene al modificar la estructura de sus constituyentes mediante variaciones en la temperatura. Los tratamientos térmicos se producen sobre la base de los cambios de estructura cristalina que experimentan los aceros. Dichos cambios ocurren cuando el material alcanza una determinada temperatura. Es por esta razón que para que todo el material alcance la misma temperatura a un mismo tiempo, se debe procurar que los calentamientos y enfriamientos se realicen a determinada velocidad, evitando que coexistan dos tipos de estructura cristalina en un mismo material, especialmente en la fase de calentamiento. Las etapas de los tratamientos térmicos son: calentamiento hasta la temperatura del tratamiento térmico, permanencia a la temperatura del tratamiento térmico y enfriamiento hasta la temperatura ambiente. La fase de calentamiento es de gran importancia, ya que se debe procurar que toda la sección de la pieza alcance la temperatura de transformación, debido a las tensiones producidas por diferencia de temperatura entre la periferia de la pieza y su núcleo. El tiempo de permanencia tiene como propósito permitir que todo el material se transforme en austenita o en la estructura deseada. El enfriamiento del material a la temperatura de transformación o tratamiento térmico tiene como componente básico el concepto de velocidad, el cual definirá los medios de enfriamiento a utilizar y los resultados obtenidos. Velocidades mayores generalmente se utilizan para los temples, mientras que los enfriamientos lentos se utilizan para los recocidos. El objetivo del temple es aumentar la dureza y la resistencia a la tracción de los aceros en forma significativa. El acero es calentado en un horno a una temperatura ligeramente superior a la temperatura crítica superior para obtener la transformación de sus constituyentes en austenita. Luego se enfría a una determinada velocidad según el tipo de acero y en un medio determinado para así obtener un acero templado como la martensita o la troostita. El revenido se aplica al acero martensítico, normalmente después del temple, y consiste en calentar el acero a una temperatura inferior a la de transformación inferior, para lograr que el acero templado sea menos frágil y quebradizo, aumentando su tenacidad y eliminando las tensiones internas. Mientras mayor sea la temperatura del revenido, menos frágil resultará el acero, pero mayor será la pérdida de dureza después del temple. El recocido tiene como propósito principal ablandar un acero que por alguna razón determinada ha adquirido una dureza mayor que la necesaria para su utilización o manufactura. Consiste en calentar el material a una determinada temperatura, por sobre, bajo o entre las temperaturas de transformación, según el tipo de recocido. Luego, se deja enfriar el material a una velocidad mucho más lenta que en el temple. Existen varios tipos de recocido, según el origen de la dureza y el propósito del recocido. El recocido de regeneración o austenización completa. Se calienta el material a una temperatura ligeramente superior a la de transformación superior, para después dejarlo enfriar dentro del horno. Su nombre se debe a que toda la estructura del acero se transforma a una estructura austenítica antes del recocido. Se ocupa cuando se ha realizado un temple de mala forma o accidentalmente y se desea reintentar el proceso de temple. El normalizado es similar al recocido de regeneración, con la diferencia que en vez de dejar enfriar el material dentro del horno, se enfría lentamente en aire quieto, logrando que su estructura y propiedades se consideren normales. Se realiza a piezas que han sido sometidas a trabajo en frío o caliente, o a materiales con tratamientos defectuosos o sometidos a enfriamientos o calentamientos muy intensos. El recocido de ablandamiento se utiliza para ablandar los aceros de una forma rápida y a un bajo costo. Se obtiene al calentar el material a una temperatura ligeramente inferior a la crítica inferior, enfriándolo luego al aire. Con este tratamiento no se consiguen las menores durezas, sin embargo, es suficiente para realizar el mecanizado de los materiales. El recocido contra la acritud tiene por finalidad aumentar la ductilidad de los aceros de bajo carbono que se han endurecido por deformación en frío, como en el laminado y estirado. Se calienta el material a temperaturas entre 550 y 650 grados Celsius para destruir la cristalización alargada de la ferrita generada en el proceso, apareciendo nuevos cristales poliédricos más dúctiles que los primitivos, que permitirá estirar o laminar nuevamente el material sin dificultad.
Para finalizar, se enfría el material al aire. El recocido globular tiene por objeto obtener una estructura globular de muy baja dureza. Se aplica sometiendo aceros al carbono y aliados de baja aleación a un calentamiento ligeramente inferior a la temperatura crítica inferior, para luego enfriar el material lentamente en el interior del horno. El recocido de austenización incompleta se utiliza para obtener un material blando y de fácil mecanizado. Se realiza a aceros al carbono y aliados con más del 0,5% de carbono, los que se calientan a temperaturas intermedias entre la crítica superior y la crítica inferior, seguido de un enfriamiento lento. En algunos casos, se realiza el tratamiento con temperatura variable alrededor de la temperatura crítica inferior, por sobre y bajo esta, denominando el proceso como recocido oscilante. El tratamiento austempering tiene por objetivo obtener un aumento en la ductilidad y la resistencia al impacto, junto con una alta dureza. El proceso se realiza primero calentando el acero sobre los 900 grados, hasta que toda su masa alcance la temperatura. Luego se templa en un baño de sales a una temperatura constante de 270 y 400 grados, tiempo requerido para la transformación de la vainita. Finalmente, se enfría a temperatura ambiente. En el proceso Mar Tempering, el material se calienta en un baño de sales a una temperatura de 793 grados Celsius, con 2 minutos a temperatura de austenización a 900 grados, para luego enfriarlo nuevamente en un baño de sales, esta vez a 293 grados Celsius por un tiempo de 3 minutos, luego se deja enfriar al aire. En vez de dejar enfriar el material 10 a 12 horas en un líquido, la pieza solo debe estar 1 o 2 horas como máximo. Contrario al proceso de austempering, el material debe ser sometido a un proceso de revenido para poder otorgarle una mayor dureza. El fenómeno de la descarburización es la pérdida del contenido de carbono en la superficie de una pieza sometida a alta temperatura. Mientras más contenido de carbono y más oxidante sea la atmósfera del horno, mayor será la aparición de este fenómeno. En sentido más amplio, la descarburización se refiere a la eliminación del contenido de carbono del acero líquido durante el proceso de afino por oxidación del baño líquido. No todos los materiales son templables. Se pueden templar aceros de medio carbono que van desde un 0,3 a un 0,65% de carbono. También se puede templar aceros al alto carbono, con un porcentaje mayor al 0,8% de carbono. Los aceros al medio carbono templables, según la norma SAE, serían los clasificados como 1035 hasta 1053. Los aceros al alto carbono que se pueden templar, según la norma SAE, serían los clasificados como 1055 a 1095. La nitrulación es un proceso termoquímico que se le da al acero y que tiene por objeto modificar su composición superficial, la que se obtiene añadiendo nitrógeno mientras es calentado. Con esto aumenta la dureza superficial, resistencia a la corrosión y a la fatiga. La nitrulación se realiza mediante hornos o puede ser iónica. En horno se llena la atmósfera con amoníaco para luego calentar a unos 500 grados. A esta temperatura se descompone el amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, donde por diferencia de densidad, el nitrógeno entrará en contacto con la superficie de la pieza, formando un recubrimiento de nitruro de hierro. En el caso de la nitrulación iónica, las moléculas de amoníaco se rompen por aplicación de un campo eléctrico, sometido a una diferencia de potencial entre 300 y 1000 volts. Los iones de nitrógeno se dirigen al cátodo, que es la pieza a tratar, formando el nitruro de hierro. Aunque es de gran dureza superficial, este proceso tiene una velocidad de penetración muy lenta, con la ventaja de no necesitar un temple posterior. La cementación es un tratamiento termoquímico el cual aporta carbono a la superficie mediante difusión, modificando su composición. Se endurece la superficie sin modificar su núcleo, resultando una pieza formada por dos materiales. Se recubre la pieza a cementar con una materia rica en carbono, llamada cementante, y luego se somete la pieza durante varias horas a altas temperaturas, aproximadamente unos 900 grados. El carbono aportado penetrará en la superficie a razón de 0,1 a 0,2 milímetros por hora. Luego es necesario realizar un temple y revenido para otorgar a las piezas las cualidades correspondientes a su porcentaje de carbono.